Bueno, señores, lo iba a hacer callado, pero no puedo estar callado. Tres dedos. Así, a lo largo. Pues con el enfoque. Venga. ¿Lo veis? Los tres dedos a la vez. Giramos un poquito. Este dedo a lo largo. El de atrás. Solo se va para atrás ya. La anilla a tope hasta el codo. ¿Lo veis? Y ya se pasa el dedo con la mano. Ya está. Pues ya hemos anillado tres pajas. Bueno, como alguno me vaya a preguntar, y antes me pregunté, lo voy a decir yo. Yo no lo tapo la anilla, ¿lo veis? Esperaros, que quedo, voy a enseñar una cosa. Bueno, ya estoy aquí. ¿Que queréis tapar la anilla? Yo nunca he tenido problemas con que me tiren los pájaros fuera. Algún caso esporádico. Si ahí se puede hacer, lo que hay que estar pendiente de anillarlo. Hay quien dice que lo anilla de noche y así con la luz apagada, otro día ya... La hembra no lo suele tirar, en fin, hay muchas maneras. Hay quien la tapa con cinta de esta, de papel de pintar, de lo que se ponen las puertas en los marcos de madera. Papel de este que se pega por aquí. Pues también le podéis poner. Yo ya sabéis que no le pongo. Voy a hacer una pequeña muestra para como podéis hacerle, que esto ya está muy visto por todos lados. Pero vamos por parejar el corte, que la tijera no corta. Pues una tirica, más o menos lo que es la anilla, ¿lo veis? Una tirica así, por ejemplo, es muy ancha, más que la anilla, pero bueno, yo solamente para que lo veáis, cogéis la anilla, la ponéis así, ¿lo veis? Le dais una vuelta completa y cortáis, ya está. Ya tenéis una anilla, la apretáis y viene los dedos ahí, que se quede bien pegada a la anilla, el papel. ¿Lo veis? Y ya directamente pues se la ponéis. Así la hembra, pues esto no lo... ¿No veis cómo se parece mucho al material del nido? Pues así hay más, menos posibilidad de que nos lo tire. Yo ya este que se lo he puesto así, pues lo voy a poner, porque ya no voy a estar ahora quitándoselo. ¿Lo veis? Este pájaro no lo voy a anillar, porque aguanta mañana perfectamente. Este está un poco más grande. Solamente en la pata, cogerlo ya se nota. Ya sabéis, los tres dedos en línea. Y ahora nos aseguramos. Lo giramos un poco, nos aseguramos que estén los tres dedos ahí. En la punta, ¿lo veis? Nos aseguramos que estén ahí los tres. Y una vez que nos aseguremos, lo agarramos los tres, con la punta de la yema, lo agarramos los tres. Con mucho cuidado, y vamos tirando para atrás. El dedo de atrás ya solo es, se va yendo para atrás, ¿lo veis? Y ahora ya pasamos el dedo este, que queda que pasar, lo pasamos y punto, ya está anillado. Otro. Esta hembra, que por cierto, tiene cinco pájaros. Pues como hay otras que tienen tres, hay un par de ellas por ahí que tienen tres, creo. Pues vamos a coger un pájaro de esta y se la vamos a pasar uno de la otra. Y así tienen cuatro y cuatro. Y le quitamos también trabajo, y que trabajen todos por igual. No que se peguen la panza a uno y los otros aquí de fiesta, no, no, no. La fiesta aquí no hay fiesta. ¿Lo veis? Los tres dedos. Lo agarramos los tres con la punta de la yema, sin apretar muy fuerte. Y vamos tirándole para atrás esto. ¿Lo veis? Hasta el final. Y ya el dedo este se pasa, ya está, otro pájaro anillado. Venga, así, pues todos los que tengáis que anillar. Los días, pues no lo sé. Es que 8 días, por ahí, 7, 8, es que depende también de la pareja, lo bien que den de comer. Una pareja que da muy bien de comer, en pocos días tiene el pájaro para anillar. Y hay otras parejas que son más malillas para dar de comer, pues claro, no crecen igual. Entonces, eso hay que ir viéndolo según cuando esté el pájaro. Que no está para anillarlo, pues lo dejamos para el día siguiente. Este también está para anillarlo.
Lo dejamos por el día siguiente. Yo me da igual anillarlo por la noche que por el día, como dicen que tal. Ya me da igual. Mira, a ver. Dos dedos. Aquí falta un dedo. Si tiramos para atrás, hacemos una ensalada. ¿Lo veis? Ya estaba doblado ahí. Como estoy mirando la pantalla del móvil, los tres. Nos aseguramos que han pasado los tres. Han pasado los tres. Lo agarramos con la yema de los dedos. La anilla despacio para atrás. Y el dedo para adelante. Ya está. Creo que quedaba uno que he dicho que lo podía anillar, pero este está con la de papel. Pues ya os he dicho que un día a ver si paso uno a una de las que tenga tres, que esté del mismo tamaño. Y así, el problema también es que tiene cinco pájaros. El nido es bastante amplio, hay otros nidos que meten más pelo y el nido se queda pequeño. Cinco pájaros, seguida se no cogen en el nido, se molestan, se puede caer alguno a la bandeja, a la rejilla. Estos son del amarillo y la piel sabela. Y es que estoy viendo aquí y me parece que hay algún blanco. Aún es muy pronto, pero no este amarillo. El amarillo lo sé porque esta parte aquí donde veis, ahí, entre las dos uñas, todo esto se pone amarillo. Estos cañoticos se ven amarillos. En el blanco pues se ven blancos, lógico. Y este parece un blanco. Parece amarillo también. Me supongo que la mayoría sean amarillas, porque el padre es amarillo, la madre es tía Isabela, también con amarillo. Puede salir algún blanco, puede salir algún abuelo o algo, claro, normal. Antes de quitarlo, mirad, por ejemplo, cuando veáis, esto para los que empezáis, porque no lo sabéis. ¿No veis que ahí se ve como unos cañoncitos oscuros, una manchita más oscura? Eso es porque tiene una mancha el pájaro. Bien sea verde, bien sea gris, ¿lo veis? Ya se puede apreciar el pájaro que este va a ser limpio, completo. No tiene mancha oscura, nada más que solamente va a tener esa manchica en la cabeza. Bueno, creo que lo veáis vosotros mismos. Por ejemplo, estos que han anillado antes, son tres pájaros. Esta tiene cinco. No cogen. Esta tiene tres. Vamos a coger un pájaro que tenga el mismo tamaño que estos. Aquí no podemos meter un pájaro más pequeño. Se moriría. Ni más grande. Por ejemplo, uno, este pájaro, yo los cojo y los compruebo. De estos tengo que meter el más grande porque estos se ven más adelantados. Este es más grande. Pues este pájaro, a ver si veo yo que está como este. Sí. Sí. Pues ahora cogemos. Como este pájaro no es de esta pareja, como ya lo tengo anillado, miro el número de anilla. 004. Pues entonces pongo pájaro 004, es de la pareja 9. ¿Comprendéis? Luego yo cuando vaya a tomar nota, porque yo no pongo anilla de colores, se puede poner anilla de colores, tengo 1000 anillas ahí, pero bueno, ya no engorro más. Cuando vaya a tomarle nota, cuando lo vaya a apartar, lo miro. Entonces veo 004, pareja 9, y se lo apunto a su pareja. A sus padres. A sus padres verdaderos. Esto es vientre de alquiler. Venga, ¿ves? Cuatro pajaricos. Cuatro pajaricos. ¿Veis cómo digo? Mirad, este nido es más pequeño, ¿lo veis? Es cuatro y tienen 4 días. Están que no cogen. Si aquí mete 5 pájaros, madre mía, se caen por todos lados. Y así pues está mejor. 4 y 4, vale, pues ya sabéis cómo tenéis que hacerlo. O cómo podéis hacerlo, a mí no tenéis por qué hacerme caso 100%. Estos pájaros, pues aquí hay 4 que son del matacán. Uno no es suyo, el suyo lo tiene otra pareja, como he dicho, cojo y lo apunto. Que no están para anillarlo, hemos tenido que cambiar un pájaro por lo que sea. Un rotulador permanente. Negro o azul, suelo yo marcarlo. Con rojo no. También lo ha marcado algunas veces con rojo, no pasa nada, porque a lo mejor le hace alguna marca rojo y la hembra le puede picar, no sé. Es cosa mía. Siempre mejor un rotulador negro permanente y hacerle alguna marca por aquí debajo, en algún sitio que tú, cuando vayas a anillar ese pájaro, ya sabes, pareja tal. Tiene uno marcado de azul, por ejemplo, de negro. Y es de la pareja tal. Eso cuando no está para anillarlo. Una vez que está para anillarlo, pues ya apunta directamente el número de anilla. Este pues le falta un poco. Mañana lo anillaré.
Le falta un poco a estos pajaritos. Tampoco es coger y anillarlo cuando le falta, porque lo más fácil es que se le caiga la anilla o la hembra tirándole la saque. Algo así. Yo prefiero anillarlos cuando ya están bien. Si no, un día me espero otro. Mirad, la hembra del violador amarillo ha sacado 4 pájaros. Lo ha sacado ayer o antes de ayer. Mirad, que ya han cagado el nido, ¿lo veis? A ver si voy a cogerlo ahora. ¿Qué hago yo para quitarle la cagada del nido? Cuando cojo algún nido. Pues mirad, papel higiénico y hago así. ¿Veis? Le aprieto una chispa y ya está. Y luego la otra cagada. Aquí está. Aquí está, no. Se ha quedado pegada por ahí. Nada, ¿ves? Te hago el ejemplo. Pero como estoy pendiente de la pantalla, no sé dónde toco. Bueno, en fin, que con el papel higiénico, como es absorbente, hace así una chispa y se viene todo. Vaya tostón de vídeo que me está saliendo, ¿eh? Mirad. ¿Ves cómo ya la voy a comer? A los 4. ¿Eh? 4 violadores nuevos, amarillos. Luego falta que sacar la otra. Que la verdad, no sé cuántos huevos tiene pisado. Mira, mira. Bueno, pues esta es la madre de los 4 pajarillos pequeños que habéis visto. Y luego está aquí la otra, que el padre es el mismo violador amarillo. ¿Lo veis? Que aún le falta para sacar 5 o 6 días. Acabo de mirar los huevos, tiene 5 y los 5 están pisados.